Y con esta introducción usted bien sabrá ya en casa que es momento de conocer lo que pasa en el transitar de las personas, de los guatemaltecos a esta hora, que son las 9 de la mañana con 45 minutos. Queremos ver cómo están esas calles, esas avenidas, si se han registrado algún tipo de accidentes. Esperamos que no, pero queremos detener los detalles por parte de los expertos en el tránsito en esta ocasión. Jennifer Godoy de la PMT nos acompaña. Hola Jenny, ¿cómo estás? Hola Claudia, bendecida de poder estar contigo ya en esta mañana de martes. Y es que relativamente el tránsito vehicular ha estado bastante ligero desde ayer. Recuerde que también ya a estas alturas de mes, pues algunas personas todavía están apretando su bolsillo, y también pues la alza en los combustibles ha permitido de que estas personas pues puedan utilizar otro medio para poderse movilizar. Siempre la recomendación que le damos, que tenga ese cuidado de no sobrecargar las unidades, especialmente el transporte público, las paneles y también los pick-ups, porque esto realmente pues puede traer una tragedia al momento de que usted pueda caer de estos vehículos en movimiento. Podemos apreciar en estos momentos el sector del Trébol de Vista Hermosa. Podemos visualizar que ya pues en estos momentos el transporte pesado está ingresando a la ciudad de Guatemala. Por ende, en todas estas carreteras, estamos hablando en el acceso al Boulevard Los Próceres, Carretera El Salvador, Ruta al Atlántico, Calzada Roosevelt, el sector de la Calzada La Paz, pues usted va a encontrar bastante tránsito vehicular debido al ingreso del transporte pesado. También es de mencionar pues de que los operativos, no solamente por parte de la Policía Nacional Civil que se dieron desde ayer, sino que también por Policía Municipal de Tránsito de las distintas municipalidades, están trabajando para poder verificar que la documentación esté en orden, acorde al vehículo que usted está conduciendo, que su licencia se encuentre vigente, que no transporte ilícitos y toda la papelería en orden en cuanto al momento de poder servir, que estamos hablando específicamente de los taxis y de los buses urbanos y extraurbanos. Acá nos ubicamos sobre el Boulevard Los Próceres, y es que es de indicar con respecto, haciendo la referencia siempre sobre el semáforo de la 12 Avenida, el cuarto y último semáforo que se habilitó sobre todo este boulevard. Esos están debidamente señalizados para que usted al momento de transitar pues pueda hacer su debida parada al momento de que el semáforo le indique el color rojo y cederle el paso, sea bien a la avenida o siempre al boulevard. Ahí podíamos visualizar cierta acumulación, pero hasta el momento no hay mayores novedades en el tránsito que puedan generar tránsito lento, porque recuerde que también por las lluvias esto aumenta los percances vehiculares. También es parte del cuidado que debe tener como conductor de no solamente enfocarse en su persona, de que ya me agarró el tiempo, que tengo que salir corriendo, que me voy a pasar un semáforo en rojo, no, sino que tiene que ser consciente al momento de conducir que todas esas imprudencias al volante pueden tener resultados no solamente en pérdidas materiales, sino personas que salen lastimadas, salen heridas, algunas pierden la vida por estos percances. Así que por favor, siempre esa recomendación. Nos vamos al sector de la Ruta del Atlántico sobre la Calzada José Mía y Vidaurre, conocido como La Cuchilla. Acá pues también es bastante transitado por el transporte pesado. Téngase cuidado, especialmente si viaja en motocicleta, de utilizar siempre su casco protector. En el redondel del Boulevard Austriaco, uno de los redondeles de la zona 16, ahí una persona de sexo masculino fue atropellada por un vehículo que permanece en el lugar. Esta persona pues tuvo que ser atendida por una unidad de bomberos y trasladada de inmediato al IX de la zona 6. También en el sector del Puente Incienso, buscando el área sur, un motorista fue atropellado, atendido también por una unidad de bomberos, pero en esta ocasión fue trasladado al IX 719, siempre por una unidad de bomberos municipales. Y es que usted pudo apreciar la nota anterior que se mencionaba en el sector de la zona 11, en el cual pues estaba celebrando el cumpleaños de las mascotas, y qué bonito que todavía exista personas y dueños, por supuesto, responsables de mascotas. Lamentablemente hay personas de mal corazón, como se dio la situación en el sector de la zona 21, de una familia que ellos provienen del sector de Livingston, y lamentablemente pues envenenaron a Venom. Estamos hablando de un perro pitbull, quien pierde la vida tras haber sido envenenado por un alimento que malas personas pues le dieron, y creemos que realmente no debe ser así. Todos merecen una oportunidad, dueños responsables, porque ellos a la larga son parte de nuestra familia, y nosotros también pues recuerde que como municipalidad tenemos un albergue municipal de mascotas en el cual usted puede llegar a acudir y cambiarle la vida a uno de estos pequeños que lamentablemente pues han sido abandonados en la calle, maltratados, o fueron un regalo de cumpleaños o de Navidad y que después pasaron a ser una segunda opción, y personas que pues ya no formaron parte de su familia y
lamentablemente, pues estos perritos quedan así abandonados. Esto en el sector de la 16 Avenida 1154 de la zona 21. Ahí se encuentra el albergue municipal para que usted pueda, pues, ser siempre una persona que va a adoptar de una forma consciente. Pero ahora los dejo con Claudia, que siempre tiene más información de su interés. Qué buen broche le has dado, pues, para finalizar el reporte del tránsito, recordándonos cómo debemos de tratar a los animales. Jennifer, sabemos que tú eres amante de ellos y que tienes un perrito ahí en casa que quieres mucho. Así que, bueno, gracias por toda esta información, todo este reporte. Pero antes de que